desde este instante. Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez. Este segmento llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición, servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, @club_de_nutricion. Teléfono 809-707-0404. Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicios de grúa, teléfonos 809-736-8902, al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana. Centro de Rehabilitación y Estética Dental, Credent. Credent, ortodoncia, implantes, endodoncia, blanqueamiento, restauraciones, diseño de sonrisa, odontología en general. Bel Air 18, casi esquina Juan Pablo Duarte, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-697-1323. Puedes seguir a Eric Ramírez en todas sus redes sociales como Eric Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Eric Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email ericramirezrd@gmail.com. Eric Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez. Oh Señora mía, oh Madre mía, nos entregamos enteramente a ti y en prueba de nuestro filial afecto te consagramos en este momento nuestros ojos, oídos y corazón. En una palabra, todo nuestro ser, ya que somos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuyo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Hoy hemos venido una vez más a escuchar a Dios, no escucharme a mí. En todo caso, voy a hablar, pero tengo un deseo grande de que Dios me diga a mí lo que ustedes van a escuchar de parte mía. No sé si se entiende, porque hasta yo a veces me enredo. Pero la idea es que independientemente de quien hable, sacerdote, predicador, etc., a nosotros Dios nos habla más que a la gente. Si hemos tenido un encuentro personal con el Señor en nuestra vida, constantemente estamos deseando que nos hable, que nos diga. ¿Sí o no? Dice el Salmo: tengo siempre presente a mi Señor, y con Él a mi derecha no vacilaré. ¿De dónde me viene el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Invocar a Dios en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, es vivir enteramente pensando en Dios. Como dice la canción, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo creo que ha llegado el momento y estamos en el tiempo
en que todo cuanto hacemos o dejamos de hacer, debemos primero cuestionar si realmente eso le agrada a Dios. Levanta la mano el que quiere salvarse. Hasta los pies. Pues como tengo deseo de salvación, debo anhelar, procurar, agradar a quien sé me puede salvar. ¿Cómo me puedo salvar? El tema de hoy es interesante, pero el tema de hoy a mucha gente no le gusta escuchar. La gente quiere que le hablemos del amor de Dios. Qué bueno, qué bonito. La gente quiere que le hablemos de la esperanza, el gozo de la salvación para aquellos que han conocido. Bueno, pero hablar de conversión, no a todo el mundo le gusta. No nos gusta, me voy a incluir. Porque hablar de conversión es dejar de hacer algunas cosas que no están bien o no están del todo bien. ¿Y qué es la conversión? Todos sabemos. Convertirme de, convertirme a, o convertirme en. En mi caso, no es convertirme en sapo para que me bese la princesa o la reina para yo ser un príncipe o un rey. Hablar de conversión es querer y anhelar al mismo tiempo convertirme en un verdadero hijo de Dios. Tener contrición, como dice el Salmo 51, tener contrición de que he fallado, he ofendido a Dios, le he faltado a Dios, me duele. Por eso el pecado tiene que doler. El pecado tiene que doler. Y como he ofendido a Dios, le he faltado a Dios, he ensuciado mi alma por el pecado que he cometido, tengo que convertirme en y a. No es en sapo, es un cristiano que necesita conversión. Para entonces convertirme a Dios, no al mundo. Seguimos y debemos seguir viviendo en el mundo. Pero la Biblia dice, vivan en el mundo como si no estuvieran viviendo en él. No nos podemos dejar llevar de la corriente que el mundo hoy nos está planteando que sigamos. Y qué bueno, cuando diga esto, para ustedes voy a pedir un aplauso. Qué bueno que nosotros que estamos hoy aquí, reunidos en la iglesia, todavía marcamos la diferencia. El aplauso es para ustedes que están aquí, para nosotros. Pero para los demás, para los del mundo, nosotros somos los que estamos fuera de moda, anticuado, pasado. Nosotros somos los quedados. Los jóvenes que vienen a la iglesia son los viejos del tiempo actual, para otros jóvenes que todavía no han podido encontrar al Señor en su vida. Y entre las fuentes que utilicé para traer este tema de la conversión, leo esto. La conversión es un proceso, no un acontecimiento. Interesante eso. Hay un punto y me paro. La conversión es un proceso, no es un acontecimiento. ¿Cómo es el proceso del que desea convertirse? Que vine a la iglesia, sentí tanto a Dios, ya me convertí. ¿Pero en qué? Otra canción, que se te note, dice. Si conociste al Señor, que se te note. Nazi. Pero es un proceso, no es un momento, no es ahora. Viniste, sentiste la chispa, el toque de Dios. Pasó por tu vida el toque de Dios. Te fuiste lleno de Dios. Te fuiste alegre, te fuiste renovado, renovada, transformada por la presencia de Dios. ¡Qué bueno! Pero eso debe permanecer hasta que parta de esta tierra, hasta que te mueras. No es cosa de hoy. Bueno, desde que tengo uso de razón, me ha encantado, me ha fascinado hablar con Dios. Y no lo hago todo en la iglesia. Desde niño procuraba estar solo. De hecho, todavía continúo haciéndolo porque me gusta. Me aíslo, me pierdo. Y he dicho que yo soy de los que aprendió a perderse para encontrarse y para dejarse encontrar. Aprendí a estar solo sintiéndome acompañado, porque hay gente que cree que no puede ser feliz y tiene que mendigar el amor de una persona. El que tiene el amor de Dios y ha conocido a Dios
no le mendiga amor a nadie, ni a hombre ni a mujer, a nadie. Eso no se mendiga, ¿eh? Eso se lo dejamos a la gente que necesita algo económico o una ropa o qué sé yo. Y este acontecimiento debe ser constante y perseverante. Me convierto, continúo el proceso. Y todavía en los últimos gemidos de la vida, pedirle a Dios la gracia de antes de quedarme sin aliento, entregarle mi espíritu, tal vez tener la gracia y la posibilidad de alcanzar entonces por lo menos una jaculatoria, una oración, cualquiera que llegue en ese momento de agonía, en el lecho de la muerte, en la cama, en el hospital, en medio de lo que sea, como estos días, un accidente. Y pasaban los ciclistas, lamentablemente otra persona en bicicleta, temprano en la mañana, camino a Puerto Plata, la encontramos ya tapada, o sea, estaba muerto aquel hombre. ¿Eh? Me tocó, bueno, disimuladamente, porque debemos actuar como cristianos, disimuladamente y en silencio, sin saber a quién tenían tapado ahí, orar, seguir pedaleando, no nos paramos, seguir pedaleando y orar por ese que acababa de ser atropellado, había perdido la vida y quién sabe en qué condición espiritual había terminado aquel que lo chocó con la vida de ese hombre. Orar, orar, la oración de intercesión. Y Pablo dice, orar por aquellos que son sus hermanos, y les dice, orar por aquellos que son sus hermanos y son santos. Eso es estar convertido. Cuando yo y cuando usted llegamos a una posición de conversión madura, no se trata de quitar las imágenes y ponernos nosotros, ¿eh?, de aparentar ser santo o más santo que los santos. No, seguir con sencillez, sin apariencia, sin llamar la atención, pasar desapercibido, mejor todavía, pasar como que ni estoy ahí. Y si te sienta detrás, mejor que te llamen delante. Así mejor, así queda mejor. Pero no querer ocupar aquí los primeros puestos. De hecho, siempre ustedes lo dejan vacío, a excepción de la doña, que hoy sí se atrevió a sentarse ahí. Parece que estos bancos delante tienen alfileres. La gente no le gusta, le gusta atrás. Ojalá un día empiecen a dar algo en la iglesia, algo muy bueno, y que se acabe y no alcancen lo de atrás, para que la gente de atrás empiece a sentarse delante. Pero ellos dicen que los últimos serán los primeros. Dice Quinito Méndez y voltean la fila. Pero la Biblia no dice eso, ¿eh? Eso nada más para que se rían o boten el golpe. O se den uno. Viene como resultado de nuestros esfuerzos. Viene como resultado. ¿Qué cosa? ¿De qué estoy hablando? Levanten la mano los que están aquí todavía. Viene como resultado de nuestros esfuerzos justos para seguir al Salvador. Yo hago un esfuerzo. ¿A quién quiero seguir? ¿Es fácil seguir a Cristo? Dígalo, ¿es fácil? No. Pero, dice Filipenses, usted se la sabe. Todo lo puedo en Cristo. Yo sé que ustedes se la saben. ¿Saben dónde está también, verdad? Sí, Filipenses 4:13, ustedes lo saben, porque eso se usa mucho, mucho, mucho. No se trata de sabérsela de memoria, Dichos esfuerzos ejercen la fe en Jesucristo. Recuerda que en el Evangelio de San Juan, Jesús coge tierra, saliva, hace lodo, se la pone al ciego en los ojos y le dice, ve y lávate. Jesús hubiera podido, de hecho hizo el milagro, pero quería que el hombre hiciera algo. Ese esfuerzo del que habla esta definición es el que me toca a mí. Dios hace la mayor parte, pero Él quiere que tú tengas deseo. ¿De qué? De Él. Los muchachos llegan de la escuela llenos, satisfechos o con hambre. ¿Y qué es lo primero que dicen? ¡Mamá! ¡Falta la comida! Y sueltan todo. ¿Tienen? ¿Qué es lo que tienen? ¡Hambre! ¿De qué? De comida. De ajo. Dicen los chinos, ajo. Recuerden que yo hablo todo el idioma, ajo. Los puertorriqueños, ajo. ¿Nosotros tenemos que tener hambre de qué? Pero también de ajo.
Arrepentirnos del pecado. ¿De qué? Y el que dice la Biblia, no de yo, no yo. El que esté libre de pecado o de culpa, la Biblia dice que arroja la primera piedra. Yo digo yo, porque la Biblia usted no puede ni cambiar, ni quitar, ni agregar. Pues yo agrego algo ahí, para que usted se lo grabe también. Aquel que esté libre de pecado, que se haga el loco y que lance la primera piedra. Y la soltaron los más viejos, los más jóvenes, porque todos habían cometido pecado. Todos nosotros los que estamos aquí, sí o sí, somos, ¿qué es lo que somos? Pecadores. ¿Somos mejores que los que somos mejores? Debo entonces arrepentirme de pecado, bautizarme, creo, y estoy seguro, si no todo, la mayoría, bien, estamos bautizados, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Conversión. Yo no sé ustedes, ya mi familia ni caso me hace, pero siempre le pido a Dios, hablo de la muerte como algo muy natural, de hecho es muy natural la muerte, muy natural la muerte. Pero le he pedido a Dios que me dé la gracia, la oportunidad de morirme durmiendo. Qué lindo sería. Claro, que me despierto un poquito antes, por si acaso, tengo que pedir el perdón de algo. Mire, yo conocí la muerte, yo creo que Dios me va a complacer. En una clínica en La Vega, me pusieron un medicamento muy rápido, me dio un paro, me dio un choque, ¡bus! Y yo caminé por un lugar, la luz, un personaje vestido de blanco, San Pedro, Jesús, yo no sé, yo sé que era vestido de blanco y tenía barba, con R. Yo no sé quién era, yo viví eso, 30 y algo de horas en ese trance. Yo pensaba que era menos. Desperté con pijama puesta, el padre Vargas, que el padre descanse, al lado de la cama donde yo estaba, en el cuarto piso de esa clínica. Bueno, si el padre Vargas hubiera tenido cabello, digo, San Pedro. Pero como era calvo, no, el padre Vargas. Y yo siempre le he pedido a Dios que me dé la gracia de morir durmiendo. Ah, qué fácil. Porque la muerte asusta, da miedo. Perseverar hasta el fin. Decía ahorita, hasta el último suspiro. Convertirme diariamente. Por eso, examinar la conciencia diario. Despertar en la mañana, pasarme el día. Decía Dominguito Sabio, el niñito. Vivir el día de hoy como si fuera el último. Acostarme como si no fuera a despertar. Conversión. Voy a pecar menos. Voy a amar más. Voy a perdonar. No voy a esperar a agonizar para pedirle perdón a o que me perdone alguien. Conversión, auténtica conversión, radical conversión. No se trata de quién rece más o quién rece menos, quién viene de rodilla o de pie. A Dios no le interesa la postura física. A Dios le interesa el interior del hombre y de la mujer que realmente busca una auténtica conversión. ¿Usted asusta? Es que yo hablo duro, porque hay gente que no oye bien. Y yo hablo fuerte. Y además los que se sientan atrás es para eso, para no escuchar bien. Ella me está mirando. Yo no estoy peleando, estoy hablando. La Biblia, voy para la Biblia. Segunda de Crónicas. Le dije que trajeran, que anoten, anoten. Segunda de Crónicas, esto es un retiro. 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Palabra de Dios. Señores, hermosa la palabra de Dios. Yo podía sentarme y esperar las 7 que comience la misa, porque con lo que acabo de leer no hay que decir más nada. Si mi pueblo se humillara, si orara, si se volviera a mí, dice el Señor, yo lo sanaría, yo lo perdonaría, yo lo salvaría. ¿Pero qué hace falta? ¿Seguir rezando? Ah, ¿qué es lo que hace falta? Conversión. Vuélvete a Dios. Volvamos a Dios.
Volvamos a Dios. Oye, enamórate de Dios. Fascínate por las cosas de Dios. Yo, ahora viendo algunas cabezas blancas, cabellos blancos, yo admiro la gente, no ofendo si digo envejeciente, no ofendo, ¿verdad? No. Envejeciente, adulta, adultos, mayor. Yo admiro que todavía vienen a la iglesia, que han vivido su vida con el tercio. Mire, le he dicho a la señora, y ahí ya llegamos, nosotros primeros, estaba ahí orando un poquito, y de repente veo, faltan 15, ¿por qué no hacer el rosario? Y le dije a ella, vamos a hacer 10 Ave María. Hicimos el rosario completo. ¿Eh? Pero yo admiro que todavía buscan de Dios. No se cansen. No nos cansemos de buscar a Dios. Enamórate de Dios. Afíciate de Dios. Y los hombres podemos, sin pertenecer a la otra banda, a los indecisos, a los votos nulos, para que suene fino, para no ofender. Sigo con Crónicas, ahora en el capítulo 30. La niña está anotando. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? Compasivo y compasivo. Como una madre se compadece por su hijo y lo alimenta y lo cuida y se desvela y se levanta en la noche porque sabe que el niño se fue a la cama con fiebre, la doña, la madre no duerme. ¿Se parece Dios al amor de una madre o la madre al amor de Dios? Isaías 49 dice, pues si una madre que está embarazada se olvidase que lo está, yo no. Jeremías agrega entonces, te llevo grabado en la palma de mi mano, te amo porque con amor eterno te he creado. Dios es compasivo y es misericordioso, porque Dios mira la miseria del hombre. Dios mira la miseria de la mujer, la aflicción, la persecución, la impotencia, la incapacidad. Dios se compadece, Dios se muestra, Dios tiene misericordia. Dios es el que es. Un aplauso a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de su desgracia. Si te toca llorar, llora con Dios. Si te toca reír, ríe con Dios. Si tienes que aceptar la enfermedad, se la ofreces a Dios. No solo que te sane, ofrécesela a Dios. Cualquier sacrificio que le ofrezcamos a Dios no quedará sin recompensa. Y no se trata aquí de ganar por la conversión, por lo que le ofrezca a Dios, la salvación. No, 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 no. Cuidado, que ganarse la salvación no es como jugar la lotería, no es que yo la merezca, es un don, es una gracia y viene de Dios. Mi parte es anhelar, desear salvarme. Dice la Biblia, la carta a los Hebreos, procura la santidad, porque sin ella nadie verá ¿a quién? Al Señor, a Dios. Procura la santidad. Otra pregunta, ¿es fácil ser santo hoy en día? Pero es posible. Recuerda, las cositas ordinarias en el banco, en el laboratorio dental, en la farmacia, en la clínica, en la veterinaria, donde te toca, donde estás, donde trabajas, donde estás de vago o de vaga, porque no todos trabajan, donde te toca hacer lo que te toca, hacer esas cositas o esas cosotas, ofreciéndoselas siempre a Dios.
Y siempre cuestionar, ¿te agrada? ¿Te gusta? ¿Está bien? Y la conciencia te lo va a decir. Cuando te acuestes en la noche, o te va a aplaudir, o te va a sonar, o te lo va a restregar. ¿Qué bien lo hiciste? ¿Qué mal lo hiciste? ¿Sí o sí? Y no seamos hipócritas convertidos. No, no, no. Recuerda lo de ayer. Dios mira el corazón. Vive para Dios. Y al final, no te olvides de dar testimonio de lo que Dios hace en tu vida. Puedes seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Erich Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erichramirezrd@gmail.com. Erich Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Como siempre, agradezco a mis anunciantes. Gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal para este programa Hoy Quiero Hablarte. De la Rosa Instrument, instrumentos musicales, accesorios, iluminación pro audio y taller de reparación Santiago, República Dominicana. 809-276-1716. De la Rosa Instruments. Luis Joaquín es coach en nutrición. Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Contáctelo en sus redes. @club_de_nutricion y llámelo al teléfono 809-707-0404. Luis Joaquín, coach en nutrición. Improficinas, excelencia y muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. 809-583-0028. Impro Oficinas. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. 809-573-7924. 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Almacén Peña Peña. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendra, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. 809-570-7817. 809-970-5201. Casabe Gourmet San José. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicio de grúa, 809-736-8902, celular 849-205-9161, Sosa Autopintura SRL. Centro de Rehabilitación Estética, Credent. Ortodoncia, implantes, endodoncia, blanqueamientos, restauraciones, diseños de sonrisa, odontología en general. Bel Air 18, casi esquina Juan Pablo Duarte, República Dominicana, en Santiago. 809-697-1323. Centro de Rehabilitación Estética, Creden. Hoy quiero hablarte con Erich Ramírez. Sigue la Biblia, Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría. Y si te vas a los Gálatas 5, 16, este texto como que se parece bastante. Habla de otras cosas a las que se opone la carne al espíritu, el espíritu a la carne. Gálatas, bueno, dije 16 para lo de la carne, porque eso acabo de leer ahora con Pablo a los Colosenses. Pero si lee el capítulo 5 de los Gálatas completo, comienza lo que le gusta el espíritu, lo que le gusta la carne. Y todos aquí, incluyendo la niña, que creo que hoy es la más chica, la más joven. Ah, no, tenemos allá. Pero aquel apenas sabe lo que es bueno y malo, aquel. Sabe si quema el fuego o si no quema. Pero la niña sí sabe muchas cosas. Entonces me quedo con la niña. Todos aquí sabemos qué es bueno y qué es malo. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, ¿decir mentira es bueno? ¿Ven? Qué fácil. Ustedes son inteligentes. Recuerden que se lo decía anoche. Pues todos sabemos qué es pecado y qué no lo es.
Ah, que sí, que no quieren aparentar hoy que nada es nada. Y que para estar happy hay que japearse con algo que meten por la nariz, algo que se fuman por aquí, algo que no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de eso. Pero para sentirme happy y feliz, necesariamente tengo que ir a esa corriente, sí o sí, o sí o no, o no o no. ¿Lo enredé? Pongan la cabeza así y digan, no, no es necesario. Para yo saber que no lo enredé, hagan así. Si lo enredo, lo trato de desenredar. Porque me doy cuenta cuando no entienden, ¿eh? Sí me doy cuenta. Y se quedan así. ¿Qué fue lo que dijo? No crean, después yo veo la grabación y dice, ¿qué fue lo que dijiste? Y agrego algo más, que me lo digo yo mismo. Es cuando uno deja salir mucha baba de la boca, entonces se dice baboso. Pero eso me lo digo yo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Para aquellos que creen que ya se olvidó Dios de ti. Según entienden algunos la tardanza, más bien, Él tiene paciencia con ustedes. A las 7:30, ¿verdad? La misa, ¿verdad? Ya tenía yo las 7 en la cabeza. Repito, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos, la tardanza. Oigan bien, más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y muchos dicen, ahí piensan los apóstoles, pasaban por un lugar, rechazaron a Jesús, Pedro, Santiago, Juan y los otros, y usted y yo. Señor, ¿quiere que pidamos fuego para que acabe con esa gente? No, tranquilo. Paciencia. Pero muchos de nosotros, entre comillas, convertidos, queremos justicia para los demás. Venganza para los demás. Así le dice el ganso a la gansa, venganza. No. Como usted quiere que Dios sea con usted, sea con los demás. Y pedirle a Dios que nos tenga paciencia. ¿Qué decía el chavo antes? Y digo antes porque ya los jóvenes ahora no saben qué es lo que es el chavo. Es que no me tienen paciencia. No decía el chavo. Pero Dios sí tiene paciencia. Miren, miren, si Dios no tuviera paciencia, hubiera barrido hace rato la tierra, ¿eh? Porque estamos dándole la espalda a Dios, ¿sí o no? Le estamos dando la espalda a Dios, aún los que estamos en la iglesia. Porque muchos de nosotros estamos a media, convertidos a media. Hoy criticamos a Judas, pero por lo menos a Judas le pagaron. Criticamos a Judas, pero a él por lo menos, repito, le pagaron 30 denarios. Le pagaron. Estamos tan mal convertidos a Dios que usted y yo lo vendemos de balde. Lo vendemos gratis. Y si no, pregúntese, ¿a qué le dedicamos más tiempo hoy en estos tiempos? Si desde que Dios amanece, yo que salgo a las 5:40 de la mañana a montar bicicleta, a juntarme con los muchachos, hasta las 8, no somos vagos, la gente cree que somos vagos, no somos vagos. Salimos a las 5:40 de la mañana, 8 de la mañana, 8:30, ya estamos aseándonos, bañándonos, cambiándonos para irnos a trabajar. Pero desde que Dios amanece, señores, en los campos, en la ciudad, en donde quiera, la gente con la cabeza para abajo y los ojos metidos en un bendito celular. Pero a Judas por lo menos le pagaron, pero usted está de balde en una red social, haciendo rico a otro. Esclavizado de una bendita red social. Y criticamos a Judas. Ay, pero que se diga de San Pedro. Señor, yo no. Aunque estos, y menosprecia a sus hermanos. Aunque estos, yo no. Y no solo lo negó, juró no conocer a Jesús.
Lo escucharon en la pasión el domingo pasado. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo. Perdona, Señor. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Responde. Yo que te saqué de donde estaba. Yo que te lavé cuando estaba enlodado en el pecado. Yo que te aparté del mundo aunque permanezcas en él. Y te he dado la oportunidad de vivir una vida diferente, una vida plena, una vida en el gozo. Porque tal vez te toca llorar, pero tu llanto se convertirá en alegría y en gozo eterno. ¿A quién iremos? Dice la Biblia, en el Evangelio de San Juan 6:62. ¿A quién iré? Lo dijo Pedro. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Dejemos de criticar a Judas y a Pedro. Porque nosotros, yo estoy seguro, no hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos hecho peor. Hubiéramos hecho peor. Allá arriba está bien. Así amó el amor. Hubiera perdonado a Judas. Porque el pecado de Judas no fue más grande que el de Pedro. Lo hubiera perdonado. De eso se trata la conversión. Reconocer: soy pecador, me arrepiento. Dios te perdona. Punto. ¿Te arrepientes de verdad? ¿Te arrepientes de verdad? Dios te perdona de verdad. Y dice el profeta: aunque nuestros pecados sean rojos, Dios, si te arrepientes de verdad, lo convierte en blancos. Blanco como la nieve. Y algo muy, muy gracioso. La Biblia lo dice. Cuando Dios perdona, olvida. No te lo saca en cara. No te reclama. Dios perdona, Dios olvida. Voy a llegar ahí. Dice Joel, capítulo 2, versículo 13. Rásguense el corazón, no la vestidura. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Palabra de Dios. Ahorita Dios era compasivo y misericordioso. Ahora Dios también es bondadoso, porque Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios es muy bueno. Nadie le gana a Dios en generosidad. Ni una madre le gana a Dios en generosidad. Ni una madre, por mucho que ame. Dios cambia de parecer. Hay textos que hablan de eso. Pero la Virgen María dijo en 1917, en Fátima, en la aparición de los tres niños, Francisco, Jacinta y Lucía, que había que ofrecer sacrificios a Dios, que había que orar para aplacar la ira de Dios, porque Dios estaba muy ofendido, decía la Virgen en aquel momento, y que la copa estaba llena, estaba rebosante, estaba respirando, pero que había que orar mucho. De ahí que se agrega la oración: oh Jesús mío, perdona mis pecados, líbrame del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Se agrega la oración en el Santo Rosario, casi amorita, en el Santo Rosario. Y aquí dice que Él cambia de parecer. Analicemos ahora. ¿El mundo está de frente a Dios? ¿Convertido a Dios? Pensemos también un poquito positivamente. No todo está perdido.
De hecho, la iglesia está llena, casi llena. No todo está perdido. Porque si también pensamos que todo está perdido, nos cruzamos de brazos y le entregamos al mundo. Pero también hay que decir que el mundo quiere guerra, que hay un grupo que creen que son los dueños del planeta, que se inventan un virus para acabar con los envejecientes, porque son un estorbo, porque quieren limpiar la humanidad, porque hay países que prohíben tener más de un hijo, ¿eh? Porque hay países que han aprobado el matrimonio, ¿usted sabe cuál? El que hoy en día ya es normal. Pero lo voy a decir claramente, eso a mí no me importa, eso a mí no me importa. Yo estoy orando, yo trato de ser diferente, quiero que mi familia sea diferente, pero si a usted le gusta el arroz graneadito, a mí me gusta el arroz con dulce, suavecito, cómase su arroz graneadito, que yo me como el suavecito con dulce. Y al final, cada quien hace su propia digestión. ¿Se entendió? Hablé como Tres Patines ahí. O Cantinfla. Que decían muchas cosas. Y no decían nada. Para el que no lo entendía. ¡Ja! Porque los dos personajes, dique cómico, le decían de todo a los políticos, a la gente y hasta a la iglesia. Atento relajo. Así acabo de decir yo algo ahí, que algunos entendieron y otros no. Pero la digestión es el juicio final. Cómase todo lo que usted quiera, haga todo lo que usted quiera. Al bien le llaman mal, al mal le llaman bien. Usted que sabe, yo de que sé. Y al final, ¿qué sucede típicamente cuando tiembla la tierra? ¿Cuáles son los más cobardes? Iba a decir, ¿cuáles son los más cobardes? Cuando tiembla la tierra, cuando hay un tsunami, cuando viene un huracán, ¿cuáles? Usted quieto, quieta. El día final, cuando venga Jesús, glorioso, pero terrible. Sí, sálvese quien pueda. Otra vez Chapulín, y ahora ¿quién podrá defenderme? Pues a usted, a mí, que me ha tocado vivir estos tiempos difíciles, procuremos estar en paz con nosotros y con Dios, con los demás ni se diga, procurando siempre que el día final, como dice la Biblia, puede llegar en cualquier momento, y estar preparado como las precavidas, no como las necias, porque no sabemos ni el día ni la hora. Si usted, al igual que yo, dejó donde vive, solo, no sabe si se va a meter el ladrón, que era Dios que no. Y al final, siempre si alguien le roba mientras usted no está, también dele gracias a Dios. Primero, se ha llevado cosas materiales y su vida continúa. Y lo otro es que lo que se llevó, usted tampoco lo necesitaba tanto. A veces nos afanamos por cosas y por cosas y por cosas. El dueño de Apple, de esta marca, de relojes, de tecnologías, de celulares y cosas, multimillonario. Y él escribe, muere de cáncer. Y pensar que ni con tantos millones pude hacer nada con esta enfermedad. Multimillonario. Se dio cuenta que lo que valía era la persona, la fe, qué sé yo. Mateo, Evangelio de San Mateo 3:8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Una mata de mango da naranja. Bueno, si hay agricultores, pueden hacer injertos. Sí. Pero naturalmente, una mata de mango da mango. De naranja,
da naranja. Es como decir, que tanto lo hemos escuchado, por donde le entra el agua al coco. Anyway, dar frutos que demuestren arrepentimiento. El que está convertido, el que está arrepentido, el que es de Dios, ayuda a la señora a cruzar la calle, le quita la sed al sediento, pero no tiene que esperar que le pida. Es que así se actúa. Ve a una persona necesitada, si cree que puede, ayuda, colabora. Y lo hace y se manda, se va, corre, para que ni la gracia le dé. Frutos de arrepentimiento. ¿Eh? Doy, pero me doy. Es que no tengo, pero me doy. Me doy yo. Hasta con esto, con una palabra. Un señor escribió: voy a salir, me voy a quitar la vida, pero si mientras voy al puente de donde me voy a tirar, alguien me sonríe, no me lanzaré. Caminó desde su casa, aquel hombre se fue, nadie le sonrió. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se mató, se tiró. Miren lo que hace una sonrisa. Ahora mismo solo el Señor se está riendo. Miren lo que hace la sonrisa. Usted bosteza y Vicente y los otros 20. A veces creemos que para dar tenemos que tener. El que no da en lo poco, cuando tenga mucho, se le olvida. Se le olvida. Es como el que se saca el loto, millones. Todos mis vecinos van a ser millonarios. Claro, se va a mudar a un residencial cerrado, para que ni siquiera le toquen el timbre. Mira lo que hace la sonrisa, el bostezo. ¿Eh? Ni se diga llorar. Usted va a un velorio, no tiene que ver nada con el muerto. Y también llora, ¿no? ¿Sí o no? Porque se acuerda de su propio muerto. Porque se une al dolor del familiar. Frutos de arrepentimiento. No hace el daño a nadie. No hacerle maldad a un adulto, a un niño, ni se diga violar. En los bancos, ya yo sé que hay dos o tres aquí que trabajan en banco, siempre ponen una mentita ahí para llantar a uno, porque los bancos, ustedes saben, lo que quieren es arrancarle los cuartos a uno. Miren ahora, ustedes 300 mil pesos y lo que le dan 1000 y pico de pesos con un certificado bancario. Sin embargo, con esos 300 mil hacen ellos millones, pero bien. Eso es para que, si son gerentes o trabajan, díganle eso allá. Ayuden a la gente. Ponen la mentica ahí. Pero hay gente que se ha salvado por una mentica, porque se le ha quitado un mareo. Fruto de arrepentimiento. Lucas 15, 7. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Nunca de nosotros salga ni de la boca ni de la mente: ya me convertí, ya me arrepentí. No, recuerda que eso es siempre. Pero siempre, constantemente, busquemos ser encontrados por el pastor. Dice Juan 10:10. Aunque lo dicen en 10:10, dice que él es el pastor. Es versículo antes, pero ahí dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud, en abundancia. Hay más alegría por usted y por mí si hoy salimos de aquí verdaderamente convertidos. Y cuidado con aquel que diga que no está en gracia de Dios, porque a veces se nos ha metido esa idea en la cabeza. Usted está unido a una persona libremente, civil. Se la llevó por la ventana, por la puerta, por el conuco. Se la llevó.
no te siga metiendo tan erradamente la idea de que está fuera de la gracia de Dios. Cuidado, porque todos, dice un obispo recientemente en Santiago, todos estamos bajo la gracia de Dios. Todos vivimos en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el amor de Dios, es la bendición de Dios, es la presencia de Dios, es la asistencia de Dios. La gracia de Dios es un don de Dios y es Dios mismo en la vida del ser humano. La iglesia lo sabe, la gente no. ¿Cuánta gente se va a salvar y está amancebada? ¿Se va a condenar porque no está casado por la iglesia? Y cuando ven a ver, se abstiene de la comunión porque sabe que no está bajo el sacramento del matrimonio. Pero sabe quién es Dios para ella o para él. La iglesia lo sabe. Y no entro en ese tema porque es controversial. Pero la conversión se trata de eso. Soy pecador, pero Dios quiere perdonarme. Santiago 1:21. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino pecadores, para que se arrepientan. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervorosos y arrepiéntanse. Y para terminar, Ezequiel 18:21. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, de todos, y obedece todos mis decretos, y practica el derecho y la justicia, no morirá. Palabra de Dios. Si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, no moriremos. Ahí es que vienen algunos a decir: Eri, pero como quiera nos vamos a morir. Claro, pero estoy vivo para morir, y voy a morir para vivir. Vivir eternamente en el cielo. Vivir eternamente en el infierno. Vamos a morir. Vamos a morir en pecado. Vamos a morir en pecado. Vamos a morir en la gracia de Dios. Vamos a morir buscando el perdón de Dios. ¿Vamos a morir arrepintiéndonos de nuestros pecados? Entonces, vamos a morir para vivir eternamente. Y todos, todos los que estamos aquí, vamos a morir. Hoy, mañana, pasado, en Navidad, vamos a morir. ¿Estamos convertidos? ¿Estamos preparados? Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Será hasta la próxima semana. Con Dios todo, sin Él nada. Este segmento fue presentado gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición. Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, @club_de_nutricion. Teléfono 809-707-0404. Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028.
Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Casabe Gourmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicios de grúa, teléfonos 809-736-8902, al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana. Centro de Rehabilitación y Estética Dental, Credent. Credent. Ortodoncia, implantes, endodoncia, blanqueamiento, restauraciones, diseño de sonrisa, odontología en general. Bel Air 18, casi esquina Juan Pablo Duarte, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-697-1323.